¿Qué tal, amigas? Hoy va a ser, bueno, va a ser un vídeo de moda súper chulo, muy, muy chic, en esa moda de los años 60, 70, en esa moda Gucci, en esa moda de Catherine Deneuve, en esos gadgets, ¿no? Que se llevaban entonces y que han vuelto y son súper femeninos. Vamos a verlos. Bueno, tengo muchísima información y por eso os digo que este vídeo se va a dividir en dos, el de este viernes y el del viernes que viene, porque es que cuando he empezado a tirar de armario de aquí de Nuria Cobo, más todo lo que me he traído fuera, digo, no me cabe todo en un vídeo. Bueno, empezamos con el clásico, pero clásico por antonomasia, que no puede faltar en nuestros armarios, fondazo, que una vez que te lo compras, eso ya lo tienes, te aburres porque lo tienes para toda la vida, pero que siempre, en cada temporada, hay un repaso y un llamar en los armarios al trench, amigas. ¿Cómo no? Bueno, y entre los trench, muchas lo conocéis. Muchas ya lo tenéis, otras no. El trench de Nuria Cobo. Bueno, el típico trench clásico tipo Burberry, ¿no? Que hablábamos antes de Catherine Deneuve, que ella también ha defendido Deneuve en. Se dice Deneuve, me están diciendo. En las películas francesas, ¿no? En esa moda de los años 60, 70. De esas mujeres súper femeninas. Ese pelo así como recogido, esos flequillos, esas melenas lisas y ese trench, ¿no? Bueno, pues fantástico, ¿no? Ahora os voy a enseñar la etiqueta. Súper clásico, súper llevadero. Yo lo llevo ahora mismo con unos pantalones tipo montar, unos leggings de cera y unas botas tipo montar. Pero podría llevarlo con el típico vestido por debajo de la rodilla, los taconcitos con lazos. Se me ocurre también esa imagen, ¿no? Del trench. Bueno, me quito el trench, os enseño la etiqueta. Es que tengo tanto para enseñaros que ya veo que ya estoy perdiendo el tiempo ya en esta primera parte. Y la etiqueta del trench de Nuria Cobo, maravilloso, es esta, ¿vale? Nuestro trench. Este es básico de armario que sirve para todo. ¿Y qué encontramos debajo? Pues un conjuntazo muy Gucci, también muy 70. Con una camisa que es una delicia, porque es súper bonita, ¿no? Pues con esos estribos puestos, con unos colores que favorecen muchísimo. Una especie de tejido un poco elástico, un poco tipo punto, y estos cuellos así que, bueno, que son, o sea, el clásico, ¿no? De la moda de los 60, ¿no? Yo me he recogido el pelo, en este caso me he puesto los aros, le estoy sacando mucho partido, pero es porque hace tiempo que no visito joyería, prometo visitarlas. Y a esta camisa que es de nuriacobo.com le hemos puesto unos leggings maravillosos. Ya he sacado estos leggings en otros vídeos. Son de cera y son comodísimos. Quedan genial. A mí ya sabéis que el legging es un pantalón. El legging o un pantalón estrechito es lo que me gusta para llevar las botas tipo montar o para llevar las botas en general. Estas botas, que no me acuerdo, pero para eso tengo yo aquí nuriacobo.com. Ah, es un nuevo modelo que os voy a presentar hoy que, como no, se llama Amazona. O sea, ¿cómo no se va a llevar Amazona esta bota? Oye, súper cómodas, ¿eh? Una mezcla de ante y piel. Lo bueno que tiene la bota Amazona es que llevamos taconcito, que siempre nos va a hacer un trasero mucho más mono, un cuerpo mucho más mono, pero con toda la comodidad del tacón ancho y el piso de goma, ¿vale? Ideal. Contrastan con el oscuro del pantalón verde de esfera, cuya etiqueta es esta. Y además. Me va genial así y yo me veo muy bien. Cumpliendo la tradición, se me había olvidado la etiqueta de la camisa. Yo llevo una XS, pero ojo, chicas, si tenéis los bracitos, vamos, un poquito. La XS esta vez es una XXS, ¿eh? Es para gente delgadita, porque a mí, vamos, me la podría poner, pero me noto el brazo ajustadito. O sea que, aunque las medidas están descritas y me parece que la camisa llega hasta la L o XL, creo, ¿eh? Me parece de esta. L, ¿no? Creo que hasta la L me están diciendo por aquí. Pues, bueno, mirar bien las medidas. Yo, no, yo estoy entre la XS que llevo puesta ahora y la S. No sé cuál de las dos me quedaría. Bueno, chicas, otro icono femenino maravilloso, imprescindible y básico de nuestros armarios también, la camisa blanca con lazo, amigas. Esto es un básico de los años 70, de esa moda femenina, que además ha vuelto con muchísima fuerza esta temporada. O sea, todo lleva lazos, chicas. ¿Y qué hago yo con el lazo? Bueno, como ya sabéis que soy muy de escote en pico para que nos favorezca, yo me lo suelo dejar así. Pero bueno, también podemos tener el día que te apetece abrochártelo, ¿no?
Se empiezan a llevar las minifaldas. Yo me he traído alguna y digo, o esta semana o la que viene lo vais a ver. Entonces, ¿por qué digo lo de la minifalda? Bueno, porque si os ponéis la camisa con lazo, como vais muy cubiertas de arriba, sería perfecto descubriros algo de abajo. O sea, nada de camisa con lazo arriba y falda larguísima, porque entonces vamos al efecto que no queremos, ¿no? Un efecto como demasiado monja, ¿no? Entonces, como llevo unos pantalones apretados, pues por ejemplo me la podría poner así, que queda muy mona, me podría echar el lazo y dejármelo solo así. O sea, un poco informal, ¿no? Llevar el lazo un poco como dejado caer. Nos lo facilita mucho esta camisa por una cuestión, porque la camisa tiene una tela deliciosa. La camisa es súper holgada, tiene hasta las caídas estas que tanto favorecen, tiene encima los botoncitos dorados estos que son buenísimos. Entonces, nos echemos el lazo como nos lo echemos, va a quedar genial, ¿sabéis? Y tenemos nuestro básico de armario. La camisa es de Nuria Cobo, nuriacobo.com. La camisa correr, porque se acaba seguro. Creo que tengo tallas hasta la XL o por ahí. No me he apuntado las tallas, pero hay bastantes tallas. Y esta es su etiqueta, ¿vale? Yo llevo esta talla que estáis viendo, que creo que es una XS. Pero ya para bordarlo, porque yo me he dejado los mismos leggings y las mismas botas como de montar, para bordarlo. ¡Ojo! Que después de lo de la chaqueta de la semana pasada que barrió, las chaquetas estas chic de botones, que aquello fue, se han vendido todas, todas en 2 horas cayeron. Ojo, chica, porque es que llega a nuestras manos y a nuestras vidas la chaqueta muy chic kaki. Y os la voy a enseñar, porque esto merece un momentito ahí. O sea, si bonitas eran las chaquetas rosa y negra la semana pasada, ¿cómo es la chaqueta muy chic kaki de botones? O sea, entalladita, ¿eh? Como a nosotros nos gusta, apretar, estructurar, marcando cintura, después este pliegue, los botones ideales, los hombritos, el cuellito. Una chaqueta hecha sola y exclusivamente para favorecernos. ¿Se puede pedir más? Como se me olvida la etiqueta, digo, me abrocho los botones y que vean cómo de mona es la chaqueta, que es deliciosa. La etiqueta, chicas. Aquí tenéis la etiqueta. Ahora sí. No, no se ve la etiqueta. Ah, porque es la de la camisa. No era de... Esa no es la de la chaqueta, ¿no? ¡Ay, es que tengo una barbaridad de etiquetas por todos lados! Si esto yo lo voy a poner de moda, lo digo los cartones y cada una, cuando estemos nos veamos. Pero, ¿qué tal estás? Pues mira, yo voy con mi etiqueta. Esta sí. Yo la verdad es que me siento muy acompañada con tanta etiqueta que llevo en lo alto. Bueno, Londres, años 70, me voy con los Beatles. O sea, ¿cómo es el conjuntito que me acaba de marcar? Que además me acuerdo de Londres porque por los cuadros. Es que los cuadros los relacionamos siempre con Inglaterra, ¿no? Y estas minis, ¿no? Marie Quant, que inventó la minifalda. O sea, es todo ese rollo que vuelve mucho ahora, ¿eh? Vuelve las minifaldas. Y yo he decidido que como vuelven las minifaldas, me voy a tirar a la minifalda. Que yo soy muy de vestidos largos, como ya sabéis, de faldas largas y pantalones. Oye, que se me está pasando el arroz, que yo quiero enseñar mis piernas también. ¿Y cuál es la clave para enseñar las piernas, amiga? Primero, unas buenas medias, como todas sabemos. Vuelvo a repetir que llevo el modelo bronce de Calcedonia. Si tenemos las piernas con muchas varices y tal, hay maquillaje de piernas que nos las dejan fabulosas. Y si no, nos vamos a una media más tupida y a un zapato al tono de la media que llevemos para que, por ejemplo, si llevamos una media negra y el zapato es negro, nos va a provocar efecto alargador, ¿vale? Y por supuesto, algo de tacón, si no es muy complicado el enseñar las piernas, ¿eh? Entonces, ¿qué tacón me he puesto yo? El cómodo, porque es el tacón mediano, el tacón que tiene el modelo Gemma, creo que es este, ahora me voy a asegurar, pero creo que es el modelo Gemma, ¿vale? Tiene un tacón que no es exagerado, no es de estos 12 centímetros, con lo cual me lo podría poner todo el día y tiene una plataforma. Y después tiene algo también muy 70, esos lacitos, muy 70-60, ¿no? Muy, muy francés, muy chic, los lacitos. Bueno, chicas, como es esta mezcla de cuadros que llevo, que a mí me flipa, ¿no? Se llama mucho el... o sea,
haciéndolo todo bien queda bien, ¿eh? Esta mezcla de que no son iguales, pero como vas en un rollo cuadro, te queda fantástico. La chaquetita con la capuchita, no puede ser más mona, ¿eh? Con ese aire aniñado, tan joven y tan mono. ¿Dónde encontré yo esta chaqueta? En Esfera, que nunca me falla. ¿Qué haría yo sin Esfera? Bueno, la chaqueta se abrocha así, pero es que a mí me gusta dejármelos así, ¿vale? Los probé allí y me gusta dejármelos así. Tiene una capucha que me da la impresión, si es desmontable la capucha, o sea, la podéis llevar o no. Y debajo, pues nada, pues me quito, muy abrigadita. Enseño la etiqueta de la chaqueta de Esfera ideal. Ideal tanto con minifalda como con todo. Pues debajo vuelvo a llevar mi camisa. Ay, no me he aprendido los nombres de esto. Mi camisa francesa. Bueno, claro que todo, o sea, los nombres, todo. Mi camisa francesa chic. Y he encontrado, digo, vamos a inaugurar fuerte con la primera minifalda de la temporada. Esta minifalda de cuadritos con estos bolsillitos, con estos botoncitos, ¿cómo la voy a llevar? Ah, otra de las claves que os voy a dar para llevar minifalda ya con nuestras edades y en general, porque queda más elegante. Cuando llevéis minifalda, no llevéis una minifalda así. Este rollo apretado. Este rollo apretado. Primero es incómodo, te sientas, se te levanta, se te va Beto y es un poquito vulgar. Nosotros llevamos el rollo minifalda, sí, llevamos minifalda, pero abiertita, como graciosita, ¿sabes? Como enseño las piernas, pero tampoco voy apretada como una butifarra. Entonces, la etiqueta de la de esto es esta, la etiqueta de la minifalda es esta. Muy mona. Fijaros en la talla, ¿eh? Que creo que llevo una 38. Llevo una 38, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Una 38 más o menos. O sea, digo fijaros la talla porque H&M normalmente te tienes que ir a 34 o por ahí. En este caso no. En este caso la minifalda estaba a mi talla, una 38. Bueno, chicas. Conjuntazo, ¿eh? Conjuntazo que nos hemos marcado, ¿eh? ¿Cómo es? O sea, es que el estilo lady este que estamos llevando, estilo lady 70, francés, medio inglés, medio todo. No tiene por qué ser nada aburrido, es un estilo clásico lleno de gadgets clásicos que se repiten una y otra vez en la moda, pero que nosotras sabemos muy bien llevarlo para que juegue a nuestro favor. Porque cómo es que claro, ¿cómo es esta camisa? ¿Por qué? Porque si tú me pones esta misma estructura de camisa con una tela tiesa, no la quiero ni ver. Pero si me pones esta gasa que acaricia, no, chicas, acariciándonos, ¿eh? Nuestros cuerpos como esto. Esto es alegría. Y en este amarillo con marrón, en estos cuadros. Si esto es que me vengo arriba, que me voy a las calles. Y encima, además, no se me va a olvidar esta vez enseñaros la etiqueta. Que está aquí, junto a mí. Porque esta camisa es de nuriacobo.com. Te mueres como en la camisa, ¿eh? Y el mismo rollo de antes. O sea, que tengo el día sofocado. Yo me pongo mi escote en pico. Que digo que no, que hoy no quiero yo enseñar nada porque tengo el día que me quiero echar el nudo para el lado. Yo me lo echo para el lado y yo voy elegantísima, idea. Pero si bonita es la camisa, amiga, ¿cómo queda con esta faldaza, eh? Esta faldaza imitando a piel, que no es piel, y que es preciosa y tiene una caída fantástica. Y además, con este cinturón ancho que te marca la cintura, que me vuelve loca, que me encanta, ¿no? Que es súper estilosa la falda. Y cómoda, ¿eh? De llevar. Aquí la comodidad ya sabemos que es muy importante. Bueno, pues la etiqueta de la falda. En algún momento la voy a encontrar. Ah, está aquí, está aquí, está aquí. Ya, ya la encontré, ya la encontré. La falda es la falda Patricia, dedicada a todas mis Patricias que son seguidoras, ¿eh? Y yo llevo una S. La hay en S, M y L. Yo con estos largos criminales, ya sabéis, necesito un tacón. O sea, eso no cambia nunca. Entonces, como tiene un largo criminal, hoy me he puesto un modelo que me gusta mucho porque es comodísimo y que aunque tenga hebilla de brillante y tal, vosotros ya sabéis que yo los brillantes hasta para desayunar, siempre lo digo. El modelo rosa, un clásico de nuestra colección, que de verdad si queréis ir muy, 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 muy cómodas, ¿eh? Con un zapato tipo salón que os estilice mucho las piernas, yo no dudaría en elegirlo porque es maravilloso. Bueno, como estoy muy venida arriba, me voy a las calles. Bueno, clase total, ¿eh? En este vídeo, ¿eh? ¿Cómo estamos, eh? Es que no hay quien nos tosa, vamos. Estamos como nunca, ¿eh? De bien. Bueno,
Las gafas, no he dicho antes, son las de mango de toda la vida, vamos, ya es que las tengo gastadas. Aquí, otra vez empleando los trucos de las Melania que también conocemos, de primero de Melania, ya esto, ¿eh? O sea, ¿cuál es el truco? Que si voy toda en unos mismos tonos de beige, como en este caso, ¿con qué rompo? Con la cartera, le tengo que meter una gracia al conjunto para que no sea siempre lo mismo, ¿no? Entonces, he cogido mi cartera amapola verde, que le da ese toque al conjunto de contraste que tanta falta me hace y tan chic, ¿no? Bueno, igual que puede ser esto, podrían ser unos pendientes, podría ser otra cosa. No sé si habéis visto las fotos de la princesa Leticia, no sé si lleva un traje así con un estampado en marrón y tal, y se mete unos zapatos rojos. Leticia ve los vídeos, está claro, lo tiene muy claro, vamos. Ella también juega los contrastes, también es muy inteligente. Bueno, chicas, en este caso, algo tradicional de lo que estamos hablando, los pantalones de cuadrito, ¿no? Estos son de esfera, son muy chulos. Resulta que me lo he ido a poner y no encuentro la etiqueta. No sé si es que me los he traído sin etiqueta, pero bueno, me quedan larguísimos, no me da tiempo a cortármelo, pero el pantalón es bastante mono. Este o cualquier pantalón de cuadros me lo he puesto con la camisa París, no, la camisa algo, la camisa. La camisa francesa chic, la camisa francesa chic que os he sacado antes, y dándole una imagen de mucho confort, muy cómoda como a nosotros nos gusta, pero que queda muy guay y nos disimula aquello que queremos tapar, también muy importante, le he metido esta nueva chaqueta, este nuevo cardigan que hay en la web, en nuriacobo.com. Los que he metido hasta ahora han arrasado, sois una fans absoluta de los cardigans y de las rebecas grandes, lo veo. La verdad es que son comodísimos y quedan genial. Este en beige, ¿no? Bueno, con su bolsillito. Buenísimo para ponértelo encima de cualquier cosa. Y su etiqueta que tenemos aquí, esta. Esta es talla única, ¿eh? Pero bueno, da talla para. O sea, no, no es talla única, es X. No, es que está en la camisa. Os llevo un día con las etiquetas, una lucha. Ahora viene la etiqueta del cardigan, que este efectivamente es la chaqueta de 8, ¿veis? Y es talla única. Que nos gusta un 8 a las Melanias, ¿eh? Ay, ay, vamos. Bueno, pues yo qué sé. Los zapatos también es un nuevo modelo, que no puede ser más ideal y más bonito. Cuyo nombre os voy a decir ahora en cuanto lo mire en nuriacobo.com. Porque no lo recuerdo, pero para eso está la web. Para asomarme yo aquí y ver si lo encuentro. Ay, sí, el primero, menos mal. El modelo Alisa Camel. Bueno, pues después de este, vamos ya al último. Bueno, la misma camisa que no se me va a quedar en París. La misma camisa francesa. Que hoy se me ha atragantado el nombre de la camisa, pero es preciosa. La tenemos también en negro y queda ideal. Y aquí, pues he jugado a los contrastes. Mi camisa francesa negra, que si mona es la beige, la negra te mueres, de cómo favorece. Mi aro, mi legging de esfera, que ya os enseñé antes la etiqueta, pues este es el otro color. Y unas botas nuevas que quería presentaros, unas botas tipo montar. Que no son cómodas, son el paso siguiente a la comodidad, ¿eh? O sea, una maravilla, chicas. Súper mega cómodas, ¿eh? Estupendas. Y esta bota es para que lo sepamos cuál es la bota. Es la bota estribo cuero, ¿eh? No, no es la estribo cuero, es mentira. Es la estribo castaño, ¿vale? Esta es la bota estribo castaño. Bueno, un poquito por seguir explorando lo que hemos visto hoy, ¿no? Conjunto perfecto, chicas. Bueno, un estilo muy como de estar en casa glamurosa o de salir una mañana de sábado y ir divina, ¿no? Que tienes una comida con amigos, pero quieres ir cómoda a la vez, pero quieres ir mona. Tenía muchas ganas de enseñaros esta faldaza auténtica que llevo, que no puede quedar mejor porque estos cortes sin ningún tipo de pinza son los que nos quedan bien, los que nos hacen más delgadita. Toda llena de botones, en una panita blanca, bueno, súper confortable, ¿vale? La falda es de nuriacobo.com, la etiqueta de la falda es esta. Hay S, M y L, yo llevo una S ahora mismo, ¿vale? Con una cinturita ancha. Lo bueno que tiene la falda es que al ser de botones se pueden correr un poquito los botones para quien necesite un poquito más de talla. La llevo con la camisa
francesa. Me ha costado, pero ya me lo sé el nombre, ¿eh? Con la camisa francesa en negro, para jugar con los mismos contrastes que estaba jugando antes. Cuando llevéis un cardigan de este tipo, no lo llevéis así. Esto es aburrido. Subíroslo y dejar que asome la camisa que lleváis debajo, porque os va a quedar mil veces más estiloso, ¿eh? Como estoy haciendo yo. El cardigan remetido, la camisa asomando por debajo, y si lleváis algún brazalete, fantástico. Y esto que llevo en el cuello es el cinturón que llevaba la falda, que he pasado de ponérmelo aquí tipo lazo, tipo cursi, y me lo he puesto al cuello. Este tipo de tiras así lisas, muy pegadas al cuello, lo que favorecen, amigas, como si lleváramos un collar, igual. Y al final te queda eso. Son esos detallitos que son los que dan estilo. Y por último, y para darle un toque más moderno, a lo mejor que con un salón, me pongo un botín, ¿eh? Y en este caso me pongo el botín estilo, perdón, este es el botín estilo arena, ¿vale? Con un tacón ideal, que no es muy machacador, que en fin, que lo puedo llevar a diario, pero un estilo muy depuradito, muy elegante, con esa punterita fina. Bueno, este ya es el último de esta semana, que me quedan más para la que viene, porque vaya tela este vídeo, la de cosas, ¿eh? Que tengo todavía por enseñaros. Y además todo en estos tonos beige y arena, que oye, que al final da un resultado estupendo y una imagen súper elegante. Voy con los saludos, que tengo unos pocos. Bueno, un beso enorme a Alba, que es hija de Natalia Cotrach, una seguidora y clienta nuestra y que le encantan los vídeos. Otro a María Ruiz Romeu, de Santa Cruz de Tenerife. Un beso. A Matilde Gil y Satur, que vinieron de Madrid. Muchas gracias por visitarnos. A Marisa de Valencia igualmente. A Mari Carmen, a Manoli y Elisa de Peñarroya, Córdoba. Y por último, a una seguidora que es de aquí de Sevilla, que se llama Lola Vargas. Pues nada, todas un beso enorme. ¿Qué les vamos a decir? Que estamos encantadas. Como siempre, las prendas, lo más rápido, lo mejor, comprarlas directamente en la web, que ya sabéis que se agota. Pero si tuvierais que llamar para hacer el pedido o consultarnos cualquier cosa, tenéis los teléfonos. Teléfono y WhatsApp 628 93 61 11 o el 954 21 13 24. Todo en nuriacobo.com. Y los vídeos en mi canal de YouTube, Nuria Cobo, suscribiros, me hace ilusión. En Facebook, Nuria Cobo Zapatos. También sabéis que meto muchos trocitos en Instagram. Feliz semana y un maravilloso fin de semana, y a disfrutar.